bolsas que ya se aprobó desde el plano legislativo, se aprobaron el uso de las bolsas plásticas. El Uruguay consume, ha tenido un consumo en estos últimos años, sobre todo se ha ido acelerado, que ha crecido en forma exponencial. No es un tema con un fin de recaudar el costo que se le va a poner, sino que es con un fin, primero que nada, es estimular, porque todo, por lo menos a mí me tocó, mi generación era de llevar la chismosa al almacén o al súper o donde fuera, y de que no había tanto empaquetado en plástico, ¿no? Es el gran problema que tenemos hoy en nuestros vertederos, ¿no? O sea, la masa y sobre todo las velocidades de degradación con una permanencia en el ambiente de muchas décadas. Eso está en etapa de reglamentación, creo que es un paso sustantivo que está dando. Y después, bueno, estamos a la espera de lo que puede ser la sanción definitiva de la ley, que como decías tú muy bien, siguiendo un ejemplo como es el de Chile, que tiene que ver con transparentar el contenido y las consecuencias de una de un alimento, ¿no? O sea, cuando hablamos de alimento acá, cuando uno dice alimento estaría hablando de la sustancia que sirve para nutrir. Para, o sea, básicamente, pues, como poniendo un ejemplo, las golosinas, cuando tiene grasas trans. Y exactamente, digo, en este caso, y plantear cuáles pueden ser las consecuencias. Esto implica, una guerra contra las empresas que están haciendo. Eso implica cuidar a la población, brindarle el derecho a conocer qué es lo que estamos consumiendo. A veces, muchas veces, compramos algún producto porque nos parece que es súper saludable y de repente vamos hacia su contenido y vemos que de repente no es lo que nos vendían. Y bueno, yo creo que eso es parte del derecho a información. El otro día, en una jornada de trabajo que se hacía en el Palacio, fuera del ámbito legislativo, participaba un juez federal brasileño hablando sobre los derechos de las personas y planteaba, el primer derecho de una persona tiene que ser el derecho a tener derechos. Y a partir de ahí uno tiene que seguir profundizando esos derechos. Y entre ellos, indudablemente el de la información sobre lo que consumimos, nos nutrimos, le damos a nuestros hijos o compartimos con nuestros pares, es sustantivo.